Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Oiga bien lo que hoy quiero enseñarle de manera precisa. A partir de hoy, 31 de octubre, se comienzan 3 días de fuerte actividad satánica y diabólica. El 31 de octubre no es un día cualquiera, es un día que los satanistas han escogido para hacer sus mayores rituales, sacrificios. Hoy a las 12 de la noche se estarán celebrando numerosos rituales y sacrificios, tanto de animales como de personas, entre ellos niños. Nosotros como cristianos debemos entender que nosotros no participamos de ninguna práctica de las tinieblas. Así como leí Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Las prácticas de Halloween son prácticas de tinieblas. Allí, oiga bien, lo que se hace alusión es a lo oculto, a lo satánico, a los monstruos, a los demonios, a la brujería, a la hechicería. Es por eso que hoy las vitrinas de los negocios, las casas de las personas, las fachadas están adornadas con cosas alusivas al ocultismo. Si esto fuera algo bueno, no tuviese esa simbología, pero Halloween es algo diabólico del mismo infierno. Y hay muchos, aún cristianos, que se han hecho parte de esta práctica, pastores que celebran esta práctica, pastores que le dan permiso a sus líderes y ovejas y niños de salir a pedir dulces. Ojo lo que dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, camina, vive como hijo de luz, dice la palabra del Señor. Ahora déjeme decirle, desde mi experiencia, 8 años en el satanismo, déjeme decirle, yo estuve ahí y lo que le hablo fue lo que vi. Lo que le hablo fue lo que conocí, la cantidad de demonios que se mueven en esta celebración del Halloween. Ahora, no solo esto, porque mañana 1 de noviembre se celebra el Día a los Muertos. Y desde hoy en la madrugada, perdón, ya mañana en la madrugada, terminando hoy 31, los satanistas van a los cementerios a consagrar a demonios en las tumbas de personas ya fallecidas. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que van el 1 de noviembre a visitar a los muertos y a hablar con ellos en los cementerios. ¿Sabe qué hicieron los satanistas un día antes? Consagraron esa tumba de tu familiar a un demonio para que tú te pongas a hablar con el demonio, ya no con tu familiar, porque tu familiar, lo único que hay de él ahí es el cuerpo muerto y podrido, solo huesos, mas él no está allí. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 5 y versículo número 6. Eclesiastés, capítulo número 9, versículo 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. No te escuchan. Verso 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, nunca más tendrán parte con los vivos. Hay gente que va a ir a consultar a los muertos el 1 de noviembre. Ahora, escuche esto, porque es que estos 3 días no son casualidad. 31 de octubre, Día de los Demonios y de las Brujas. Aún la misma gente lo ha llamado 31 de octubre, Día de las Brujas. Mire, qué cosa tan loca. Las brujas tienen día.
Pero usted muchas veces escucha, vamos a celebrar el día del pastor. Mira, y medio mundo pega el grito. Ah, esos pastores vividores. Pero sí le pueden celebrar el día a la bruja. Sí le pueden celebrar el día a los demonios. En eso sí son contentos, ¿verdad? En eso sí estás alegre. Cuando le celebras el día a los demonios, a la brujería, a la hechicería, a la santería. Cuando le celebras el día al diablo, no hay problema. Pero que digan, vamos a celebrar el día del pastor, ahí sí. Ahí sí la gente se enoja, la gente se transforma. ¿Por qué a lo malo sí te deleitas celebrándole un día y a lo bueno no? Por eso dice la Biblia que hay muchos que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, el primero de noviembre, la gente va, mañana en la madrugada, van los demonios a consagrar las tumbas. Ahí en cada tumba ponen un demonio, ponen un demonio. Y tú que vas a hablar con los muertos, en realidad estás hablando con un demonio, con un demonio. El Señor aborrece esa práctica de ir a colocarle agua en la tumba al muerto. Eso es diabólico. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Mira que aquí nos dice la palabra que el Señor aborrece esas prácticas. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Para Dios es una abominación todo esto que te voy a leer. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Ojo, el verso 11. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Consultar es hablar con ellos. Ir a hablar con los muertos. Mira, ya ahí no está tu familiar. Ahí lo que hay son huesos y carne podrida. Pero ya él no está ahí. Bendito sea el Señor. Si murió con Cristo, él está durmiendo, esperando ser despertado para irse con Cristo en el arrebatamiento. Si murió sin Cristo, también está durmiendo, esperando ser resucitado para condenación. Esto es así, eso es lo que dice la Biblia. Santo es el nombre de Cristo. Por eso debes tener cuidado, porque estas tres celebraciones son satánicas. Ahora, el 2 de noviembre se celebran las bodas de Satanás. Del 2 al 9 de noviembre se celebran las bodas de Satanás. Y en esos siete días, se empiezan a desatar todos los demonios que se empezaron a consagrar desde el 5 al 30 de septiembre, el 4 de octubre y del 16 al 20 de octubre. Se empezaron a consagrar demonios específicos para atacar a la iglesia, atacar a los pastores, matar pastores, destruir iglesias. Ahora, ojo lo que va a pasar esta noche, porque esta noche a las 12 de la noche se van a preparar calderos grandes, calderos. En esos calderos o pailas, dentro de ellos, eso va a suceder esta noche a las 12. Se van a echar los nombres de cada pastor de cada ciudad o pueblo. Cada pastor, su nombre ya tiene que estar allí, hasta el mío. Santo es el Señor como pastor. Por eso nosotros como pastores no podemos relajarnos en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a los ataques de las tinieblas. Van a echar los nombres de cada pastor de cada ciudad, los grupos satánicos, los brujos que estén en ese entorno. Van a echar en ese caldero los nombres de las iglesias. Cada iglesia que es una amenaza para el satanismo, para la brujería, la van a echar allí para lanzar sobre esa iglesia frialdad, apatía, cansancio, contiendas, divisiones. Mire, un montón de cosas, desanimar a la gente. Los nombres de cada iglesia que son una amenaza, iglesias que todavía se levantan en oración, en guerra, que el pastor está formando gente, que crean atmósfera de adoración para nuestro Dios correctamente. Mira, ahí las van a tirar, porque estas iglesias representan una amenaza para Satanás.
Dentro de ese caldero también van a echar los nombres de las esposas de los pastores. Los nombres van a echarlos allí para desanimar esposas de pastores. Mire, usted se imagina un pastor pastoreando con la esposa descarriada, con la esposa en pecado. Hay esposas de pastores que los satanistas las han trabajado y les han sido infieles a sus esposos, al pastor. Santo es el nombre del Señor. Un mal testimonio terrible. Esposas de pastores que están descarriadas, no van a la iglesia. Trabajo de satanistas todos los 31 de octubre. Dentro de ese caldero también se echan los nombres de los hijos de los pastores. Por eso nosotros como pastores no podemos descuidar a nuestros hijos. Hay pastores que están más pendientes de los hijos de otros que de los de él. Tus hijos son importantes en tu trabajo ministerial y los satanistas saben que si logran desestabilizar a tus hijos, te van a desestabilizar a ti, van a desestabilizar tu trabajo ministerial y van a desestabilizar tu testimonio como ministro del Señor. Entonces, esta noche usted debe levantarse en guerra, porque los satanistas van a lanzar demonios en ese caldero. ¿Qué van a hacer? Echan hielo frío para de esa manera ellos decir que enfrían iglesias. Van a derramar sangre de animales negros inmundos. Allí van a derramar sangre sobre esos nombres. Tres, van a hacer sacrificios de niños, de personas, y ahí van a derramar sangre de personas. Mira, lo que van a tratar es de maldecir todo lo que puedan. Todo lo que puedan a los que tiraron en ese caldero, en esa paila. Los nombres de las iglesias, los nombres de los pastores, los nombres de las esposas de los pastores, los nombres de los hijos de los pastores. Y por último, van a echar en ese caldero los nombres de los líderes más cercanos al pastor. Los nombres de los líderes más cercanos al pastor allí. ¿Por qué? Porque ellos saben que la gente más cercana al pastor son sus líderes. No sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué Satanás atacó a Judas y atacó a Pedro? Porque eran las personas más cercanas a Jesús. Óigame bien, pastor, consagra a tus líderes, ora por ellos. Cualquier contaminación, pastor, mira, repréndela en tus líderes. Porque Satanás sabe que ellos son los que más acceso a ti tienen. Entonces, para poderte afectar a ti, van a utilizar a tus líderes para poder llegar a ti. Satanás no puede llegar directamente a ti, pero sí a través de tus líderes. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores le hemos dado acceso a nuestra vida. Le hemos dado a nuestros líderes acceso a nuestra vida. Así que los líderes nos tocan, nos hablan, nos miran, se sientan con nosotros, comen con nosotros, hablan con nosotros, beben con nosotros, juguito, agüita, están allí, nos saludan, nos abrazan. Entonces, hoy 31 de octubre, a esos líderes también los meten en ese caldero para lanzar sobre ellos todos estos demonios y que hayan divisiones, líderes que se rebelan, líderes que murmuran del pastor, líderes que traicionan al pastor, líderes que se le mete el mismo espíritu de Judas, líderes que se le mete el mismo espíritu de Pedro, que era Simón, de traición, de negarlo. Bueno, son muchas cosas. Eso va a suceder hoy. Eso va a suceder hoy. Mire, hay gente que me atacan y me dicen mentiroso, eso es mentira, eso es falso, no te creo. Usted no se imagina la cantidad de insultos que yo recibo por contar todas estas cosas en mi canal de YouTube, Revelaciones de un Exsatanista. Pero yo te quiero ser sincero. Una cosa es que tú juzgues lo que yo estoy diciendo sin haber estado en ese mundo. Y otra cosa es que yo te lo diga, habiendo estado en ese mundo de oscuridad. Mire, yo tenía 3 demonios pactados en mi cuerpo. 3 demonios. Cada demonio tenía 6,000 espíritus que trabajaban con él. Óigame bien. Yo, estos ojos,
Yo sé que muchos de ustedes no creen, pero yo no les desearía que ustedes tuviesen que vivir lo que yo viví para que puedan creerlo. No se los desearía. Mi vida no es igual a la de ustedes. La lucha que tengo yo es impresionante. Yo recuerdo que todos los días yo hablaba con ese demonio. Yo tenía 3 demonios que se me aparecían. Estos ojos vieron demonios. Estos oídos escucharon demonios. Esta piel, este cuerpo sintió la presencia del mismo Satanás en muchas ocasiones, en rituales. Pero recuerdo que había un demonio que se me aparecía todas las noches, el cual era el que me hablaba y me decía lo que yo debía hacer, cómo debía hacerlo. Eran demonios asignados. Hoy, 31 de octubre, cada satanista se comunica con sus demonios para recibir órdenes, asignaciones y tareas específicas. Yo recuerdo que ese demonio que se me aparecía tenía una lengua de casi 30, 40, 50 centímetros de largo. La sacaba, la recogía. Tenía el cabello de ese demonio, eran como hilos de hierro, hilos de acero. Su boca era grande, su nariz era horrible, sus orejas. La cara estaba llena de espinas, la cara de ese demonio. Sus ojos eran rojos, no tenía pupila. El puntico negro que tenemos nosotros en nuestro ojo no tenía eso. Era una cosa muy fea. El olor era putrefáctico, olía podrido. Se podía percibir todo eso. Mire, yo no tengo que convencerlo a usted para que crea todo lo que sucede en todas estas cosas que te he contado, en todas las revelaciones que he subido aquí, cosas que claro, yo entiendo que muchos de ustedes no lo crean, porque que son cosas que no son normales, no son cosas común y corriente. Sé que algunos me traten de mentiroso, pero créame, yo estuve allí y no te desearía a ti experimentar eso para tener que creerlo, porque créame que si yo no hubiese experimentado eso, déjeme decirle que tampoco lo creería. Pero por eso el Señor ha llamado hombres como yo, que hoy estamos en el evangelio, predicando el evangelio. Yo llevo 33 años contando esto, predicando la palabra del Señor, yendo por todo el mundo, diciéndole a la gente. Muchos no me creen y otros me creen. Los que no me creen, pues bueno, Satanás los ha ganado para ellos, porque al único que le conviene que la gente no crea esto es al diablo y nos trate a nosotros de mentiroso. ¿Sabe qué le pasó a Noé? El Señor le dijo: construye un arca porque va a caer un diluvio. Voy a inundar la tierra de agua. ¿Y sabe qué pasó? Los habitantes de aquella tierra, de aquel tiempo, no le creyeron a Noé. No le creyeron porque es que nunca había llovido. Ellos nunca habían visto lluvia. Lo que sucedía en el tiempo ese era que un vapor subía de la tierra, un vapor, y regaba las plantas, regaba la hierba, regaba los árboles, pero nunca había caído agua del cielo hacia abajo, nunca. Claro, yo te entiendo, tú nunca has visto esto, pero créeme que es real. No quiere decir que porque tú no lo hayas visto no es real. Yo estuve ahí, y no solo yo, hay muchos que el Señor sacó de esas tinieblas y que hoy estamos contando lo que ahí vivimos. Y no queremos que tú caigas en eso, que tú llegues allá. No lo queremos. Mire, mi vida no es normal. No crea que yo vivo como tú, que tal vez no crees esto. Lo que sucede hoy, 31 de octubre, mañana, 1 de noviembre y pasado mañana, 2 de noviembre hasta el 9, del 2 al 9 de noviembre son las bodas de Satanás. Satanás se casa con una joven, la cual va a ser la que comandará la brujería, la hechicería, la santería, el vudú, la macumba en todo el mundo. Esa será la esposa de Satanás, la que será, ella va a influenciar el mundo entero con estas prácticas diabólicas. Ella va a ser. Y así sucesivamente va a influenciar al mundo entero con las hechicerías, las santerías, todas estas prácticas diabólicas. Eso sucede del 2 al 9 de noviembre, las bodas de Satanás. O sea que estas 3 fechas no son casualidad. 31 de octubre, día de los demonios,
primero de noviembre, día de los muertos, y el 2 de noviembre, el día de las bodas de Satanás, hasta el 9 de noviembre. Son 7 días, 7 días que Satanás celebra las bodas con demonios, con satanistas. Y esos 7 días son utilizados para desatar todos los demonios que desde septiembre hasta hoy, 31 de octubre, se consagraron. Ahora, mire, le decía que yo, por haber vivido o experimentado ese mundo, no tengo una vida como cualquiera, como tú, que te acuestas tranquilo, que te quedas hasta dormido. Yo no puedo. Yo recuerdo que, bueno, todas las noches, mi familia y yo, mis hijas, mi esposa y yo hacemos nuestro devocional, todas las noches. Cuando ya mi esposa se acuesta, ella a los 2-3 minutos ya está dormida, dormida, bien dormida. Yo no. Me toca mirarla y a veces duro en la cama 1, 2 y hasta 3 horas orando. Es una lucha, es una batalla. Créame que los ataques míos no son como los tuyos. Yo tengo muchos recuerdos de cosas que hice, que practiqué. Y mi búsqueda de Dios tiene que ser muy, muy consagrada. No puedo bajar la guardia. No me puedo relajar. Por eso te cuento todas estas cosas. Y al contártelas, arriesgo mi vida. Arriesgo mi vida. Cada vez que te cuento algo, que revelo algo de lo que viví en ese mundo, Satanás se enoja contra mí. Satanás no quiere que tú sepas todas estas cosas. Por eso no creas que para mí es fácil. ¿Tú crees que para mí venir a contar esto arriesgando mi vida? ¿Tú crees que yo arriesgaría mi vida por nada? No. Y de pronto tú me llamas mentiroso, exagerado, y me dices mi poco de cosas, tu poco de cosas. Aunque a mí eso no me afecta. Pero ¿tú crees que yo me pararía aquí a arriesgar mi vida si esto no fuera cierto? Santo es el nombre del Señor. No tiene sentido. Por eso ten cuidado. Hoy se empiezan a hacer rituales, sacrificios, cosas terribles. Ahora, si tú participas de esta celebración, los demonios también vendrán a pedirte a ti las ofrendas de todo lo que se hizo hoy. Mire, cada niño que hoy 31 va a salir a pedir dulces, esos dulces significan ofrendas a los demonios. Eso es lo que se practicaba antiguamente. Antiguamente no se pedían dulces, se pedía comida. Y los brujos que pedían esa comida, porque eran los brujos. Oiga bien, los que salían el 31 de octubre en la noche a pedir por las casas, antiguamente eran los brujos, los hechiceros, y pedían ofrendas. Llegaban en las casas y le decían: queremos la ofrenda para Samajín. Samajín es el demonio que se suelta hoy a las 12 de la noche y que viene a buscar sus ofrendas. ¿Cuáles son las ofrendas? Los brujos recogían comida y subían a las montañas a ofrecerle esas comidas a Samajín, un demonio que se manifestaba el 31 de octubre. Hoy, quienes salen a pedir las ofrendas son los niños. ¡Qué peligro! Los niños recogen los dulces y los traen a sus casas. ¿Sabe qué va a hacer Samajín? Va a ir a las casas de esos niños a buscar su ofrenda. Los niños lo que hicieron fue salir a buscarle ofrendas a un demonio, llevarlas a su casa. Tristemente, muchos cristianos participan de esas ofrendas. Piden a los niños que fueron a pedir dulces: dame un dulcecito allí, y comen los dulces que fueron consagrados a Samajín, se los comen. Por eso hay muchos cristianos que Satanás tiene parte en ellos. No participes de esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5, 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes de ellas. No participes. Me da dolor y me da mucha tristeza de ver de que, aunque diga todo esto, mucha gente lo va a pasar por alto. Muchos niños van a salir a las calles incitados por sus padres,
Muchos pastores van a celebrar hoy un día de disfraces. Van a repartir dulces. Muchos cristianos. Mire, es que usted ya mira las fachadas de las casas de algunos cristianos en los Estados Unidos, en Europa, Latinoamérica, decoradas con brujas, con telarañas, con esqueletos, con muchas cosas. Dios permita que tú recibas esta palabra y no participes, como dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 11, de las obras infructuosas de las tinieblas, y más bien las reprendas, no participes de ellas, no caigas en esa trampa, no permita que tus hijos, Satanás los atrape. Recuerda lo que te dije, los brujos y hechiceros eran los que salían a pedir ofrendas, comida, de casa en casa, antiguamente, y subían esas comidas a las montañas para que a las 12 de la noche que llegara Samahim, un demonio de alto rango, él recibiera esas ofrendas. Hoy los niños van a pedir dulces y los traerán a sus casas y los comerán. A las 12 de la noche los visitará Samahim. Óyeme bien, a las 12 de la noche, si tú permites que tu hijo vaya a pedir dulces, lo va a visitar Samahim. ¿Sabe hacer qué? A reclamar las ofrendas que él fue a pedir. Samahim va a ir a la casa de esos niños a buscar la ofrenda que ellos fueron a recoger de casa en casa. Y Samahim se presentará ahí. Muchos niños por eso están poseídos por rebeldía. Muchos niños no duermen en las noches. Muchos niños aborrecen el evangelio, no quieren venir a la iglesia. Muchos niños son groseros. Muchos niños están endemoniados. ¿Sabe? Usted está incitando a que su hijo Samahim lo visite y lo llene de todos sus demonios. Yo quiero orar. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que tú le pidas perdón al Señor si tú algún día enviaste a tus hijos a pedir dulces. Recuerda hoy 31 de octubre, día de los demonios, de las brujas. Imagínense, las brujas tienen día. Santo es el Señor. 1 de noviembre, día de los muertos. Los satanistas visitan los cementerios y consagran demonios en las tumbas para aquellas personas que van a las tumbas a hablar con muertos. Eso es diabólico. Y el 2 de noviembre se celebran las bodas de Satanás hasta el 9 de noviembre. Guerreros, despierten. Pastores, despierten. No siga durmiendo espiritualmente. Hay una batalla que estamos librando, una guerra que estamos librando. No te quedes dormido. Joel 3:9 dice que el Señor viene a despertar a los valientes. Despierta, despierta, despierta. Mira, yo quiero orar por todos ustedes, por sus hijos. Y si tú enviaste a tus hijos una vez a pedir dulces, déjame decirte que si no lo desligas, todas las noches, todos los 31 de octubre, lo estará visitando Samahim, reclamándole la ofrenda de cada año. Si lo enviaste alguna vez, oye lo que te voy a decir. Si alguna vez enviaste a tu hijo a pedir dulces, alguna vez, o tú, si no has cortado eso, si no has desligado a tu hijo de esa práctica, todos los 31 de octubre a las 12 de la noche, Samahim visitará a tu hijo para reclamar su ofrenda. Recuerda que salir a pedir dos dulces es ir a recoger las ofrendas de Samahim, un demonio de alto rango. Porque eso era lo que hacían los brujos y los hechiceros antiguamente. Iban de casa en casa pidiendo comida para llevarla a Samahim a las 12 de la noche en las montañas. Quiero que ores conmigo y desligues a tu hijo si tú lo enviaste alguna vez a practicar o si tú fuiste. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada niño que en alguna ocasión fue enviado a pedir dulces a la calle, o más bien a recoger ofrendas para Samahim, ese demonio. Padre, en este momento, todos esos niños
Señor, que fueron enviados y que serán enviados, ten misericordia. Los que sus padres han entendido esta revelación, que no van a enviar más, yo te pido que desligues a estos niños, Señor, de toda ofrenda que ellos deben ofrecer a Samaín. Ya ellos no son parte de esto. Esos niños ya no le entregarán más ofrendas a Samaín. Ya no tendrán que recoger ofrendas para ese demonio. Ahora estos niños, Señor, yo declaro que son consagrados para ti, que tú los cuidas, que tú los llenas de tu presencia, los sellas con tu Espíritu Santo. Toda contaminación en estos niños ahora mismo es destruida, quitada, cancelada en el poderoso nombre de Jesús. Yo declaro libertad en tu vida ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Todo niño ahora mismo es santificado. Satanás no tiene parte en ellos. Demonio de Samaín, no tienes parte en ellos. Ahora estos niños le pertenecen a Jesús. Yo quiero que tú como papá, si tienes a tu hijo por allí, pon tu mano sobre él, sobre ella y deslígalo. Repite esta oración conmigo. En el nombre de Jesús, yo desligo a mi hijo de toda ofrenda que él recogió para Samaín cuando salió a pedir los dulces. Yo reprendo, ato y expulso todo demonio que quiera venir a visitar a mi hijo. Él no tiene ofrenda para ningún demonio. Él ahora sirve a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Yo lo consagro como instrumento de Dios, como un niño lleno del Espíritu Santo y lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús, declaro que mi hijo es libre de toda contaminación de Satanás. En el nombre de Jesús, lo declaro libre. Amén y amén. Aleluya. Esto es peligrosísimo. Peligrosísimo. Nunca más participes de esto. Pablo lo dice, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Repréndela. Santo es el nombre de Jesús. Mira, si quieres aprender más, yo te invito a que seas parte de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación, Joel 3:9, Despertando a los Valientes. Te vas a entrenar mucho. Aún en las conferencias que damos de la Escuela de Guerra Espiritual, hay un módulo sobre Halloween. Hazte miembro ahora mismo para que puedas tener todas las conferencias y todos los módulos que damos de cada conferencia. En esos módulos hay uno especialmente sobre Halloween. Estúdialo y pon en práctica todo. Bendito sea el nombre del Señor. Es que mira, hazte miembro ya, para que puedas prepararte más, entrenarte más en el campo de la guerra espiritual. Hazte miembro, dale al botón unirse que está allá abajo y paga tu membresía y recibe todas estas conferencias que están aquí en mi canal y todos estos módulos que se te enviarán cuando te hagas miembro. Me escribes y yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes de la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación. Y ahí te comparto los módulos. También, si quieres ser parte de la Escuela de Profetas, Profetice, Hijo de Hombre, no lo dejes escapar. Mira, estas dos escuelas te van a entrenar poderosamente. Ya comenzamos en la Escuela de Profetas con un tema poderoso, despertando una generación profética. Así que hazte miembro de estas dos escuelas. Prepárate, entrénate para que Satanás no te siga engañando. Dale al botón unirse. Escoge cualquiera de las dos escuelas a la que quieras pertenecer. Si escoges la Escuela de Profetas, esta escuela te da cobertura a la Escuela de Guerra Espiritual. Si de pronto no tienes cómo, hazte miembro entonces de la Escuela de Guerra Espiritual. Pero esta escuela no te da cobertura a la Escuela de Profetas. Amén. Pero entrénate, entrénate. Haz parte de una de estas dos escuelas. Hazte miembro.
Yo soy el apóstol Pablo Martínez. Fui rescatado del satanismo. Por 8 años estuve en ese mundo. Cristo me rescató y me hizo libre. Por eso traigo estas revelaciones. Por favor, recíbelas. Porque vienen de parte de Dios y de mi experiencia en ese mundo. Y te estoy contando lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te quiero ver en mi próxima enseñanza. Va a ser de mucha bendición. Recuerda, como siempre, que estamos y seguimos en guerra espiritual.